Ayer, Ciro, que daba los resultados de las pláticas con Mike Pompeo, me refiero al canciller Marcelo Ebrard, decía que entre otras cosas se había logrado un acuerdo precisamente en esa mesa del domingo para hablar de un punto que a diferentes gobernadores en las frontera les importa. Se establecieron puntos, por ejemplo, en Tijuana, San Diego, en Laredo, Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, El Paso, y justamente en Reynosa, FAR, Reynosa, Matamoros, puntos de revisión donde Estados Unidos participará para el control o el impedimento de armas que vienen de manera ilegal a México. Sabemos de sobra que en Estados Unidos es absolutamente legal, no solo la compra, la distribución y muchas más de una arma de ningún tipo, no hay restricción, pero de este lado pues hay restricciones. Uno de los que levantó la mano precisamente en una reunión con el canciller hace muy poco fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que además ya nos decía había un riesgo de una crisis humanitaria en la frontera. Lo terminó aceptando la Cancillería debido a las políticas que está estableciendo Estados Unidos. Y el segundo, el tema de armas, Ciro, está precisamente el gobernador en la línea telefónica. Buen día, gobernador. ¿Cómo te va, Ciro? Buenos días, Manuel. Qué gusto saludarlos. Bueno, ¿cómo sería este planteamiento, gobernador, de parte de Estados Unidos, me imagino, para que se impida o se trate de impedir pues la importación ilegal de armas? Déjame comentarte que hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con el canciller Marcelo Ebrard, y donde le di a conocer la problemática que se tiene con el tráfico de armas y cómo hay una correlación entre la violencia que hoy día y las armas que son introducidas ilegalmente a México, y que vale la pena en estos momentos que se están llegando a acuerdos nacionales de poner sobre la mesa la correlación que debe de haber entre ambos países para frenar el contrabando de armas hacia nuestro país. Y bueno, nosotros vemos de una manera positiva que ya se haya puesto sobre la mesa, y sobre todo que ya se tengan puntos a revisión. Pero más allá de los puntos, hay que entender que nuestro país también tiene que llevar a cabo acciones en los puentes internacionales, en todos los cruces internacionales, toda vez que es de todos conocido que las armas no necesariamente cruzan por el río, en este caso por la parte de la frontera norte con el río Bravo, sino que pasan por las mismas aduanas. Es ahí donde se tiene que utilizar la tecnología adecuada, pero también darle seguimiento y trazabilidad a todas. ¿Qué tecnología y cuándo, gobernador? A través de los años. ¿Qué tecnología y cuándo? Pues la tecnología ya se tiene, la cosa es que se tiene que implementar, esa es una. Y la segunda, Ciro, si me permites, es que el gobierno de Estados Unidos también coadyuve en las revisiones que van de sur a norte. Normalmente esas no se dan. Estas valdría la pena que se llevaran a cabo como lo están planteando, pero también darle un seguimiento a todas esas armas que han sido confiscadas, que no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de armas que han sido confiscadas por el Ejército Mexicano, por la Marina Armada de México, la Policía Federal y todas las policías estatales en diferentes partes de nuestro país. Este es uno de los factores, sin temor a equivocarme, han causado gran parte de la violencia, porque estas armas son utilizadas por parte del crimen organizado, se han fortalecido, se han diversificado gracias al armamento que estos tienen en su poder. Ahora, ¿cómo se medirían en todo caso este tipo de trabajos de resultados, gobernador? Por cada arma que se está hoy en día decomisando tiene una numeración. Hay colaboración directa con la Fiscalía General de la República y el gobierno de Estados Unidos, y no solamente ver dónde fueron vendidas estas armas. Hay que tomar en cuenta que, como ustedes acertadamente lo mencionan, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece el derecho de poder tener armas. Uh-huh. El problema no es en Estados Unidos, el problema es que sacar esas armas ilegalmente a otro país, que es lo que está sucediendo, sí es un delito en Estados Unidos, y más obviamente en nuestro país. Entonces yo creo que ese convenio de colaboración o esos acuerdos a los que se están llegando puede ayudar a reducir dramáticamente el trasiego de armas que viene proveniente de Estados Unidos. Déjenme nomás darles un dato importante. De todas las armas que se han confiscado en los últimos 10 años, el 80% de estas provienen de Estados Unidos. Es ahí donde nosotros vemos y estamos convencidos que un trabajo en conjunto entre ambos gobiernos puede reducir importantemente el tráfico de armas a nuestro país, y que con esto se reduzca la violencia, que es una de las situaciones que hoy en día nos tiene preocupados y ocupados a los diferentes estados del país. Pues ojalá, gobernador, y esto no quede nada más en un buen propósito, en una buena intención.
¿Cuántos años pero llevamos escuchando esto? Es correcto, lo mencionas muy bien. Sí. Se tiene muchos años dándose a conocer la problemática de las armas, pero sin embargo no se han llevado acciones claras y precisas. Uh-huh. Creo que estamos en muy buen momento. El gobierno de México ha sido muy buen vecino con Estados Unidos. Hemos colaborado en muchas acciones, tanto del tráfico de droga como ahora con el tema de migrantes. Yo creo que con un acto de reciprocidad bien valdría la pena que en este momento también el gobierno de Estados Unidos nos ayudara a frenar ese tráfico de armas hacia el territorio nacional, en el entendido que los mayores esfuerzos los tenemos que hacer nosotros en nuestros cruces fronterizos para que esas armas no lleguen a manos del crimen organizado. Bueno, hablas de reciprocidad, gobernador, pero pues México ha sido muy buen vecino, sí, con Estados Unidos, con el chicote en la mano. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió esos 45 días después, lo sabemos bien. Ante una amenaza durísima contra la economía mexicana, el gobierno mexicano tuvo que endurecer su posición ante los migrantes centroamericanos y estar pidiendo algo en reciprocidad. Pues ya va a decir el gobierno de Estados Unidos, en reciprocidad no les impusimos los aranceles. No, pero son dos cosas diferentes, Ciro. Una cosa es el tema económico, sí, que se pueden hablar de temas comerciales, de sí, impuestos a productos, que obviamente nuestro país también tiene las facultades, de acuerdo a lo que marca el T-MEC, de imponer impuestos a Estados Unidos. Ahora este es un tema que tiene que ver no solamente con migrantes, es un tema de seguridad nacional. Bueno. Para el gobierno de Estados Unidos no solamente es un tema de refugiados o personas de Centroamérica que están pidiendo asilo, sino es un tema de seguridad nacional. Bueno. Para nosotros, como Estado mexicano, debe de ser este tema de las armas un tema de seguridad nacional que se debe poner sobre la mesa, y como buenos vecinos que somos, poder trabajar de la mano también para pues frenar el tráfico ilegal de armas que tanto daño nos está haciendo a nuestro país. Ojalá, porque en 2 años y medio de gobierno el presidente Trump no ha movido un dedo para frenar el cruce ilegal de armas a México. No veo qué cambiaría en este momento. Dos años y medio, ya por no hablar de anteriores gobiernos. Pero bueno, lo veremos y ojalá se dé. Muchas gracias, gobernador. Gracias a ti, Ciro. Gracias, Francisco García, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas.